cuando nosotros hablamos de broncoaspiración, decimos que, bueno, hay algo que está obstruyendo la vía respiratoria. ¿Sí? Si uno puede imaginar, como para tratar de ser lo más sencillo posible para todos los que desconocen de lo que estamos hablando, ¿sí? Nosotros tenemos una vía respiratoria y una vía digestiva. No están comunicadas una con la otra, son independientes. ¿Qué pasa? Cuando hay contenido de la vía digestiva que se traspasa o pasa accidentalmente la vía respiratoria, ahí se produce una broncoaspiración, ¿sí? Y eso es lo que ocurre sintomáticamente, con falta de aire, hasta puede llegar a la asfixia y puede llegar a la muerte del paciente, ¿está? Es un cuadro que, si uno no actúa prontamente, puede llegar a determinar, puede tener consecuencias gravísimas. Y más que nada en los niños, porque los niños por ahí no alcanzan a manifestar con palabras los síntomas que van apareciendo. Bien, y ante esta reacción, ¿qué es lo que debe hacer el padre, la madre o aquel que esté en contacto con el menor? Bueno, primero también podríamos hablar de lo que es prevenir la broncoaspiración. Claro, claro. Nosotros claro. Lo que podemos hacer a nivel de la prevención es que, bueno, si el bebé es pequeñito, mientras al bebé se lo alimenta, hay que sostenerlo en posición semisentado, para evitar que tome, por ejemplo, mucho aire mientras se está alimentando, asegurar el eructo, que por ahí es lo típico que hacen todas las mamás, después que tomamos la leche le hacen los golpecitos y lo tienen en posición derecha para que el bebé logre eructar, que, bueno, tratar de que no esté con vómitos o con un reflujo y seguir alimentándolo sobre el reflujo que el bebé está sacando la leche, porque, bueno, quiere decir que hasta aquí llegamos, está la alimentación satisfecha o tiene algún problema orgánico que hace que eso no lo pueda estar digiriendo de manera adecuada. Cuando termine de tomar el biberón o la teta, que también se mantenga en posición semisentada, que cuando se vaya a dormir esté en la cunita libre de la mayor cantidad de objetos posible, porque hay algunos que los ponen a los bebés a dormir con el osito de peluche o con una almohada. El bebé tiene que estar durmiendo de una manera bastante tranquila dentro de su espacio de la cuna para lograr evitar accidentes, ¿sí? Tratar de no cubrirle la cabecita con algún gorro que sea muy grande al momento de ir a dormir por el frío. Vamos a desmitificar, o sea, no gorros, no ositos, o sea, la camita no bastante cosas que limpia. Obstruyan el espacio donde duerme. Claro, 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 claro. Sí, que los bracitos por ahí estén descubiertos para que el bebé también pueda reaccionar con los movimientos. Son medidas mínimas que pueden salvar la vida, ¿sí? Y al momento, si así todo uno, aunque tome todas las medidas preventivas, esto llegara a ocurrir, lo primero que tiene que hacer es tratar de, bueno, liberar la vía aérea, o sea, que al bebé ponerlo de manera de hacerle unos golpecitos en el pecho. Hay determinadas maniobras que por ahí la gente que está experta en esto puede llegar a hacerlo con mayor facilidad. Es muy difícil que por ahí uno, si no conoce cómo hacerlo de la manera adecuada, sea exitosa la maniobra. Pero si uno agarra y coloca al bebé, estamos hablando de una economía pequeña, ¿no? Por ahí con un golpecito, primeramente lo intenta sentado, después hay algunas maniobras que lo intentan con el bebé con un poco inclinada la cabeza para abajo para poder liberar la vía aérea. Muchas veces es exitosa la maniobra adecuadamente realizada. Yo creo que has brindado un panorama más que importante, muy didáctico, para que, bueno, por lo menos tratar de prevenir este tipo de situaciones, y a veces situaciones que se dan todos los días, donde el bebé, como bien decías, duerme con el osito o duerme con el gorrito y la cuna está cubierta. Bueno, tratar de evitar a priori todo este tipo de situaciones que pueden llegar a generar estas complicaciones. Exactamente. Es importante que, además, que uno en la economía familiar, que de repente la mamá no es el único niño que hay en la casa ni la única tarea que tiene al momento de asistirlo, por ahí se le puedan dar estos ítems que son poquitos y bien claros. El bebé tiene que dormir, acordémonos, en decúbito supino, con la boquita para arriba, para tratar de evitar todas estas cuestiones de reflujo, se puede levantar un poquito la cabecera de la cama, cosas mínimas que están al alcance de todos para poder hacer, y con eso generalmente las cosas las evitamos. Por ahí ocurren igual, pero generalmente se evita todo inconveniente.
Bueno, muy bien, Lorena. ¿Alguna cuestión, Margui? Sí, en este caso, bueno, todo venía a raíz de esta bebé que se pudo salvar. ¿Qué hay que hacer, Lorena, si uno nota que el bebé está ahogado? Porque creo que ese debe ser el síntoma más común en el que una mamá, que es la que más veces está en contacto con los niños o los menores, nota que algo está pasando. ¿Cómo actuar? Lo que te decía, primeramente al bebé tratar de ponerlo en posición semisentada, siempre se le trata de poner con la mano, una manito por delante del pecho y con la otra, tratar de dar algunos golpecitos a ver si uno lo puede liberar al bebé de la obstrucción que tiene. Hay otras maniobras que lo ponen también boca para abajo para lograr que el bebé desobstruya las vías aéreas. Inmediatamente llamar a alguien que le dé una ayuda, finalmente se puede llamar a cualquiera de los servicios de ambulancia, decir que bueno, que estamos ante un ahogo del bebé, e inmediatamente van a hacerse presentes en el domicilio, y las otras maniobras generalmente ya son más médicas o de gente que tenga conocimientos en cómo proceder, ¿sí? Bueno, y si pero no puede llamar a un servicio de ambulancias, dirigirse al hospital lo más... Sin duda, y si no al teléfono de la policía, que la policía inmediatamente le va a mandar el móvil de la ambulancia, ¿sí? El teléfono, generalmente la gente se maneja mucho a través del 101 de la policía llamando, y ellos inmediatamente mandan el móvil ahí, o ir volando, venirse lo más rápido que puedan aquí para el hospital o algún sanatorio donde se le pueda brindar la ayuda que corresponde, ¿no? Las maniobras de resucitación, el famoso RCP, ¿vienen este tipo de casos tener conocimiento sobre ello? Vienen bien para todos los casos tener conocimiento de las maniobras de RCP, no solo en este caso. De todos modos, el bebé no es el RCP que se le hace al adulto, porque como tiene, es mucho más lábil en su estructura física, se le hace hasta con la parte de los dedos de la mano, no con la mano entera, porque uno puede llegar a producir muchísimos accidentes más graves de lo que es el cuadro en sí, haciéndolo en la manera que lo hace con el adulto. Necesita una preparación extra, pero bueno, se pueden hacer unas preparaciones, se puede incluso, la mayoría de los pediatras del consultorio con los papás hablan mucho de esta situación para instruirlos de que si ocurriera, qué maniobras tienen que hacer y cómo actuar prontamente. Pero las maniobras no son las mismas. Digo para que la gente por ahí no crea, sí, le hacemos una RCP al bebé y tengamos un problema secundario por algo que podremos haber evitado yendo rápidamente hasta el médico. ¿Mm? Uh-huh. Bueno, entonces, por lo que te escuchaba, quizás ahora está en los medios por estos dos casos que han ocurrido, pero quizás es más común de lo que nos parece, ¿no? Que ocurran este tipo de situaciones de broncoaspiraciones. Sí, la broncoaspiración, sí, llegar a la asfixia es muy poco frecuente, porque generalmente los papás como que toman las medidas iniciales en el domicilio, ¿sí? Asfixia nosotros no es frecuente para nada recibir, es más, son casos esporádicos, si hemos visto aquí en el hospital, dentro de la población pediátrica que nosotros vemos, porque generalmente llega el papá relatándote el episodio de lo que ocurrió y cómo lo resolvió, ¿sí? Se deja al bebé en observación con la mamá unas horas, cuando se ve que está todo bien, vuelven a su domicilio. Pero llegan ya con el problema resuelto. Es muy raro ver llegar, vuelvo a repetir, es excepcional algún grado de asfixia que haya llegado aquí a nuestro hospital. Pero corresponde saber las maniobras, sobre todo la de inclinar el bebé, hacerle los golpecitos de la espalda como para ver si puede liberar la vía aérea que tiene obstruida. Bueno, casi que le podemos poner una silla a la doctora y al licenciado y los traemos acá para evacuar todas las dudas que nos están surgiendo últimamente. Porque diríamos que hemos estado toda la semana en diálogo con ustedes esta semana. Hemos estado charlando preventivamente. Tiene su parte linda esto de charlar preventivamente, porque siempre que si charlamos es cuando ya surge el problema, es que estamos llegando muchas veces tarde, Marga. La verdad que es un chiste sobre el final porque los hemos molestado mucho, pero es un gusto poder escucharlos y creo que la manera más práctica de poder saber cómo actuar ante cualquier situación es lo que vos decís, prevenir, ¿no? Porque hay un dicho viejísimo que lo usan mucho que es mejor prevenir que curar. Totalmente, por eso es importante lo que yo digo, que el bebé tenga esa alimentación, que pueda eructar, que esté con la cuna libre de objetos al momento de irse a dormir.
si nosotros tomamos todas estas medidas preventivas, es muy raro llegar a una broncoaspiración o a una asfixia. Y en realidad, por eso te digo, es excepcional que nosotros veamos los cuadros de asfixia. Si vemos alguna broncoaspiración, vemos cuando viene el papá o la mamá con el bebé y el problema ya resuelto, ¿sí? Porque generalmente se trabaja mucho para eso, para evitar que se llegue a la situación problemática. Y vamos a seguir trabajando para eso, Marga, también, para evitar que se llegue a las situaciones problemáticas.